We had a dream that we would always be best friends. La directora londinense Sally Potter aborda un drama familiar en la Inglaterra de los 60 en su película Ginger y Rosa, que con la amenaza de la guerra nuclear como telón de fondo, se presenta este miércoles en la sección oficial de la 57 Semana Internacional de Cine de Valladolid. Ginger y Rosa, amigas desde la infancia, inseparables, siempre cogidas de la mano y vestidas del mismo modo, son el hilo conductor de una historia que se detiene de manera muy especial en la familia. Mientras Rosa vive sola con su madre tras la marcha de su padre, Ginger disfruta de una estabilidad que se tambalea debido a las amistades femeninas de su padre Roland. El tabaco, los besos o la religión llegan a la vida de Ginger de la mano de Rosa, cuyo sueño es encontrar un amor para toda la vida, mientras que el de Ginger pasa por evitar el desastre de una guerra nuclear, porque en caso de desatarse, nada más tendría importancia. Con este drama llega la semincy Sally Potter, que nació en Londres y rodó su primera película en formato de 8 milímetros a los 14 años. Sus películas han cosechado más de 40 premios internacionales y han recibido 2 nominaciones a la Academia de Hollywood. Un camino al que intentará dar continuidad con Ginger y Rosa, su 7º largo de ficción. I love our world. I want us all to live.